Esta mañana hemos realizado una reunión muy importante unidos con la administración municipal en cabeza del señor alcalde Juan Cuenza, con el acompañamiento de la diputada Mercedes Rincón y con la comunidad. Una alianza entre comunidad y gobierno municipal y departamental para atender la problemática que en estos momentos tenemos con el desbordamiento del río Arauca y las inundaciones que se causan en el sector de La Yuca, en el sector de Las Nubes, del Torno, del mismo municipio de Arauquita en límites con Arauca, en el sector de La Arenosa. Hoy hemos dispuesto de 2 pajaritas, de 3 volquetas, de 1 retroexcavadora, de 17 paleros que nos están apoyando y de nuestros bomberos, a quien quiero agradecerles, pero invitar a la comunidad especialmente a que se una a este trabajo que estamos adelantando. Necesitamos combustible, que ya el gobierno departamental se ha comprometido en aportar más combustible, alimentos para las personas que están trabajando, y de la mano del gremio de los arroceros, de los ganaderos, de las comunidades y presidentes de junta que están metidos en este trabajo, vamos a sacar adelante este problemática que tenemos. Agradecerle a la diputada Mercedes, que ha estado en territorio y que sabe de la problemática. Muy contento. Contento, gracias señor gobernador Renzo Martínez, gracias señor alcalde Juan Cuenza, gracias a la diputada. Señor alcalde, señor gobernador, y la presencia de la diputada Mercedes también. Muy agradecidos por este gesto de atención y solución inmediata para el corregimiento de Todos los Santos. Bueno, primero que todo queremos darle gracias a Dios, sin él nada es posible. Decirles que es muy satisfactorio para nosotros como Asamblea Departamental hoy tener a nuestros mandatarios, al alcalde Juan Cuenza y a nuestro gobernador Renzo Martínez, trabajando por las comunidades del departamento de Arauca. Pero aquí quiero hacer un reconocimiento público a todos los presidentes de junta, a los gremios de arroceros y a todas las personas que se han vinculado a que la propuesta a nivel de lo que tiene que ver con la problemática de ola invernal no es solo una problemática del gobierno departamental y municipal, sino de las comunidades empoderadas, ayudando a trabajar y todos colocando. Agradecerle al secretario de Gobierno, a la secretaria de Obras y por supuesto al gerente de Enserpa, que han estado de frente a las comunidades, y será muy importante el acompañamiento de las 2 oficinas de gestión de riesgos municipal y departamental para que las obras queden de una mejor manera, pero que beneficie a todas las comunidades del municipio de Arauca.